¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con el primer tema del libro el Nuevo Conductor, que es el problema de los siniestros de tránsito, ¿ya? Que lo podemos ver en el libro. Nosotros día a día vamos ahí observando, ¿cierto? El libro el Nuevo Conductor y vamos a comenzar con el tema, el problema de los siniestros de tránsito, ¿ya? De la página 6 a la 9. Vamos con el primer tema aquí, comenzamos. Aquí no. vamos a acá. Entonces, como les comentaba, el libro el Nuevo Conductor tiene aproximadamente 10 temas, igual que en lo que tenemos nosotros en la plataforma. Y vamos a ir eh, desglosándolo y explicando eh, tema a tema. El primer tema que habla este libro. Es, habla de los problemas de los accidentes, problemas de los siniestros de tránsito ya y que cambia la palabra de accidentes de tránsito a siniestro de tránsito cuántas personas eh, mueren a causa de estos accidentes a cuántas personas les afecta también quiénes son las eh, personas que más accidentes tienen en qué nos afecta en lo económico a nivel país también habla el libro y que lo vamos a ir viendo detalle a detalle ya Dice que más de 3.000 más de tres personas fallecen en el día en el mundo a causa de estos accidentes de tránsito o, o siniestro de tránsito como bien lo nosotros lo comentamos. O sea a nivel mundial a nivel mundial eh, aquí vamos a hacer un pequeño mapa 3.000 personas fallecen a causa de los accidentes de tránsito ya. Dice que estas son la pri principal causa de muerte en los jóvenes a nivel mundial. Estamos hablando. ¿ya? Por lo anterior, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican esta situación de los accidentes de tránsito como un problema prioritario de salud pública a nivel mundial. ¿ya? O sea, a nivel mundial, la OMS, la encargada de la salud, eh, indica que este es un problema prioritario. ¿ya? Ahora en Chile, al igual que en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en la población joven entre 15 años y 29 años, representando la segunda causa de muerte después de los suicidios. Esto es Chile, me quiero hablar de Chile y este habla del mundo, ¿no? Entonces, la, la población joven entre los 15 a 29 años son los que más siniestros de tránsito poseen. Dice la ciudadanía la ciudadanía en general no está consciente de la magnitud del problema de los, de los siniestros de tránsito en el mundo. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que, como resultado de un siniestro de tránsito, quedan discapacitadas de por vida, sin embargo, aparecen en las cifras solo como lesionados. O sea, las personas discapacitadas que quedan a causa de un accidente de tránsito no son cuantificables porque solamente quedan como lesionados. No hay un, un exhaustivo eh, recorrido del, de, de, este, de los accidentes. Adicionalmente, no se valora adecuadamente el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano, pero sí existen estudios que aproximadamente unas 100 personas cercanas sufren el dolor de la persona que fallece. ¿Ya? Eso es como un estudio. Que también es pregunta de prueba, así que hay que tener mucho ojo. ¿ya? Son datos que salen como pregunta de prueba el día de tu examen teórico en la municipalidad. También habla el libro que, además de las pérdidas humanas, los siniestros de tránsito producen enormes impactos económicos, ¿ya? Que directa o indirectamente nos afecta a, todo, a toda la población. Y este impacto económico corresponde al 2% del PIB, del Producto Interno Bruto del país, ¿ya? Aquí luego vamos a hablar de que si este 2% fuera no sé donado no fuera gastado en en siniestros de tránsito esto aproximadamente serían 6 millones de pesos anuales por persona dice si este dinero fuera invertido en educación salud ayudas sociales imagine imagine el beneficio que representaría para nuestra sociedad si se saca la cuenta cada ciudadano paga una media de poco más de 6 millones de pesos anuales solo considerando los costos por los cientos de tránsito que es que de tránsito posibles de valorizar. En el siguiente recuadro se enumeran los principales costos ocasionados que es un recuadro que viene siguiente ocasionados por los cientos de tránsito. Hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados monetariamente. ¿no? Entonces, aproximadamente cada ciudadano al producto de los siniestros de tránsito se nos va aproximadamente, aquí lo vamos a marcar, 6 millones de pesos anuales. ¿ya? Así que los accidentes de tránsito o siniestros de tránsito provocan un, un alto gasto de dinero a nivel país. Aquí sale que esto siempre es importante lo que marca el libro dice ha pensado usted si un conductor no usa un cinturón de seguridad no usa un casco maneja en esta brevedad o sea si nosotros vemos una persona manejando sin casco conduciendo en esta brevedad sin el cinturón no es solo una decisión personal ya de la persona que va conduciendo si ese conductor sufre un accidente o un siniestro de tránsito, nos afecta a todos, ya que todos pagamos indirecta o indirectamente su accidente. ¿ya? Ese es como el mensaje que nos deja acá la conace Aquí, como mencionamos, está el recuadro, que tenemos costos materiales, daño en los vehículos, daño en la propiedad pública. Por ejemplo, no sé, lo ayer vi que hubo un accidente, daño. Tanto una casa como, no sé, luminaria, etcétera, plaza. Daño a la propiedad de piedad, daño al medio ambiente, árboles, etcétera. Los siniestros también tienen costo de salud, los traslados a la ambulancia, la benzina a la ambulancia, los paramédicos, los, la rehabilitación, etcétera. También tenemos costo administrativo, la policía, los bomberos que se acercan al lugar, los seguros. Los jueces que tienen que perder tiempo en los siniestros de tránsito, etcétera. También tenemos costos humanos, la pérdida de la productividad en el caso de la persona que no pueda seguir trabajando, licencias médicas, etcétera. Sufrimiento físico, psicológico, todo esto eh, conlleva eh, un costo en los siniestros de tránsito, ¿ya? Dice que se afirma, se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. ¿ya? Es por ello que se define como un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia un fenómeno casual, impredecible e incontrolable. Es por esta razón que hemos cambiado el concepto por siniestros para demostrar los efectos negativos que tienen estos sucesos en nuestra sociedad. Los siniestros de tránsito tienen poco de azaroso o de impredecibles y se pueden evitar. Se tiene conocimiento en dónde, cuándo y por qué ocurren estos siniestros. ¿ya? Si los siniestros de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué? aumentan cuando llueve, ¿ya? Se supone que cuando llueve deberíamos tomar las, las precauciones, las medidas, disminuir la velocidad, y tener una mejor visibilidad. ¿Por qué, tanto, por qué, dice, ¿por qué hay tantos fallecidos por siniestro de tránsito durante las noches? ¿ya? Cuando es el periodo con menor flujo de vehículos. ¿O por qué las personas que han bebido alcohol tienen más siniestro? Si un siniestro de tránsito fuera un, un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un siniestro dependería solo de la cantidad del tiempo que pasemos al volante. La mayoría de las muertes producidas por los siniestros de tránsito podrían haberse evitado. ¿ya? Para reducir la posibilidad de sufrir un siniestro de tránsito, debe evitar los factores de riesgo detallados a lo largo de este texto. ¿ya? Vamos con la estadística que siempre la menciona el, el libro, o sea, la, la, la conocer. Dice que anualmente se registran más de 86.000 siniestros. Como, como consecuencia, de esto fallecen aproximadamente 1.600 personas anuales. ¿ya? Lo que significa que diariamente mueren entre 5, perdón, entre 4 y 5 personas anuales en las vías públicas. En promedio, 550 personas de ellas son atropelladas. Aquí me habla también de la probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50. Las personas tienen un 90% de posibilidad de sobrevivir a impactos Menores, ¿cierto? A 30 kilómetros por hora. Pero menos del 50% de probabilidad de sobrevivir a un choque a 45% o más. ¿no? Recuerden que la velocidad actual es de 50 kilómetros por hora. Además, como promedio en los últimos cinco años, aproximadamente ocho mil personas resultaron lesionadas graves en los más de ochenta mil siniestros de tránsito. Vamos con la B, la parte B de esto. La mayor parte de los fallecidos por los siniestros de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. O sea, en zonas, eh, en zonas rurales donde se produce la mayor cantidad de fallecidos y aquí está si bien la mayor cantidad de muertos en siniestro de tránsito se registra en carreteras y autopistas la mayor cantidad de siniestros de fallecidos se produce en carreteras y autopistas Fuera de las áreas urbanas, la mayor cantidad de siniestros, aproximadamente el 85%, se produce en vías urbanas. O sea, los fallecidos se producen en las zonas no urbanas y los accidentes o siniestros se producen, se producen en la zona urbana. ¿Ya? Y también que la gran cantidad de siniestros se produce en intersecciones o calles, cruces. ¿Ya? Y solo un 15% de los siniestros se producen en zona rural. También en vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados. Sobre el 40%. Sobre 4.000 en promedio al año. Estos son datos que son eh, importantes, pero que no, no son preguntas de prueba. ¿ya? Este que estoy mencionando acá, que lo voy a marcar, para que no lo recuerden, no se hagan no se compliquen tanto, sino que yo voy mencionando cuando son preguntas de prueba. Eh, la mayor, el periodo de mayor accidentalidad coincide con los feriados largos. Esto sí que es importante y es pregunta de prueba. Los días más peligrosos son los fines de semana, normales o largos. Las horas, las horas más peligrosas son las de la noche y la de la madrugada. En general... Coinciden con situaciones de escaso flujo vehicular, porque obviamente aumentan la velocidad. Y aquí me habla del grupo etario de mayor accidentabilidad: son los jóvenes entre 18 y 29 años. Esto representan aproximadamente el 27% total de conductores fallecidos. Y finalmente agregar que el 92% de los fallecidos son varones. Vamos con, dice que la falla humana está representada en un 90% de los siniestros de tránsito, la falla humana. El consumo de alcohol al conducir y la desobediencia en las señales de tránsito son uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito, de siniestros de tránsito. Y aquí me habla lo que estaba mencionando hace un rato, que... Eh, los jóvenes entre 18 y 29 años son los que tienen el mayor porcentaje de personas fallecidas. ¿ya? Creo que eso es lo que menciona el problema de los siniestros de tránsito, sí, porque después ya salta al otro tema. Entonces, resumiendo, los jóvenes, ¿cierto?, son los que mayor accidentabilidad tienen entre 18 a 29 años. Los varones son los con mayor número de siniestros, o sea, el 92%. Las personas fallecidas se producen en zonas, eh, zonas rurales, ¿ya? como he mencionado acá, se registran en carreteras o autopistas. Eh, los accidentes se producen en zona urbana. Eh, en Chile, aproximadamente, se registran 86.000. Siniestros de tránsito, mueren alrededor de entre 4 y 5 personas. Y pregunten: eh, estos detalles son importantes. Mil de las 1600 personas fallecen anualmente en Chile. ¿Ya? Dato súper importante también. Eh otro dato importante que a velocidad de entre, entre 65 la persona lo más probable que fallezca también y que tenemos costos materiales costos de salud, costos de siniestro de tránsito. el PIB también es importante el 2% y que aproximadamente cuando un siniestro hay un fallecido son aproximadamente 100 personas cercanas que tienen el dolor de esta persona. Así que chicos, chicas, dejamos hasta acá. Esto es lo que nos salió, esto es el tema de hoy día que lo vamos a, ver, a repetir a las 9 de la noche. ¿ya? Así que cualquier duda, consulta, me la dejan acá en el WhatsApp.